Los alrededores de las estaciones del Metro de Quito son conocidas como zonas metro. Al ser sectores en superficie, la empresa metropolitana de obras públicas es la encargada de adecentar los espacios y colocar la señalética necesaria para los usuarios. ¿Qué trabajos se ejecutaron? Pues se ejecutaron rampas, vados, accesibilidad universal, pero al momento también estamos trabajando en obras complementarias adicionales que implican la señalización horizontal y vertical. El compromiso del municipio es tener listo estas zonas antes del inicio de las operaciones comerciales del metro. Según los representantes del EMOP, la tarea incluirá pavimentaciones viales. Hemos levantado procesos en el CERCOP, algunos están ya en ejecución, otros están en calificación de ofertas y por adjudicar de las calles que están justamente a los alrededores de las estaciones de las zonas metro. Falta la rehabilitación de ciertas avenidas, eso lo tenemos terminado probablemente hasta el mes de febrero. Ya gran parte está hecha la rehabilitación. Sin embargo, según varios exfuncionarios del Metro de Quito, hay tareas que aún no se han contemplado, como la colocación de cubiertas en las paradas. Dentro de lo que es una zona metro, deberíamos buscar que tengamos un cubresol, un cubrilluvia. Sí, la zona metro en superficie es la empresa municipal de obras públicas. El tema de las cubiertas ya son trabajos de la empresa del Metro de Quito que están trabajando. La EMOC como propio estamos trabajando sobre la vialidad del Distrito Metropolitano de Quito, que es lo que nos corresponde. Además, la aspiración de las autoridades es que este 2023 el Consejo Metropolitano priorice la creación de una ordenanza que sancione el vandalismo en los sistemas de transporte. Seguramente ya darán a conocer el tipo de sanciones que habrá para las personas que dañen este tipo de estaciones, ¿no? De las 15 estaciones del metro, 14 son intervenidas en superficie por la EMOP y la que resta, San Francisco, está a cargo del IMP, debido a los hallazgos durante la excavación y ser parte del Patrimonio Cultural de la Humanidad, informó Sofía Vintimilla.